Deportes. La promotora deportiva de atletismo infantil, Claudia Cruz Carrasco, anunció la organización de una convivencia infantil a efectuarse en Santa Lucía, donde está el tanque elevado. El día 25 de marzo a las 8 de la mañana, que es un sábado, estamos promoviendo la carrera de atletismo para niños desde 5 años hasta 15 años. Estamos invitando a todos los niños que quieran participar a hacer una convivencia, ¿no? Emocionante encuentro de voleibol de sala fue la final de la categoría 18 a 19 años varonil entre las escuadras verde del Istmo y los negriblancos del Papaloapan. El público en las gradas celebró cada punto y hubo necesidad de jugar los tres sets. El tercero y definitivo lo ganó el Istmo por 15 a 10. Ante el júbilo de los ismeños en las gradas, Diego Rivera Jiménez, entrenador del equipo ADN Istmo durante 3 años, dijo que sus jugadores son estudiantes del Cebetis, del Cobao y preparatorios, y que se tuvo que trabajar en la estrategia antes y durante el juego frente a Loma Bonita. Se trabajó sobre el mismo partido, analizamos partidos anteriores de ellos y pues gracias a Dios nos dio resultado este triunfo para el Istmo. Nosotros somos de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca, y pues es un orgullo representar al Istmo y el Tehuantepec, y ahora es un orgullo representar al estado de Oaxaca en el próximo evento prenacional. Solo tiene 11 años de edad, estudia sexto grado de primaria en el INLUSA y ya tiene claro por qué escogió el karate como disciplina formativa. Said Martín Ortiz quiere destacar en el arte marcial que le da valores, respeto a sus maestros, seguridad y lo practica desde hace 5 años. Porque a mí me gustó la actividad o la disciplina del karate, el arte de poderme defender. Said sigue las instrucciones de su entrenador, Germán Ángel Chávez Díaz, quien lo tiene entre sus alumnos que se proyectan al futuro en el arte marcial japonés. Deportes.